You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. Got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. Make me feel so alone. Estoy cajuelito. No, dame un filo cajuelito. Ay, pero ni cuánto está echando. Miren esto, miren esto que les voy a mostrar. Miren esa mata de mango. Wow. Dios la bendiga. ¿Y aquella la viste? ¿Eh? Aquella, por abajo. Sí. Pero esa mata que está allá, ¿tú sabes quién es esa mata? ¿De quién? Del hermano de... Creo que recogí un carro con mí para llevarme los muebles para una cosa. Y dieron su cajita, ese también. Dame un flan. ¿Qué tú quieres? Yo quiero un dulcito de coco. Dame dos de estos. Oye, mi mascarilla, te cogí a tu mascarilla. Pero no, ahora mismo se come. ¿Cómo se llama? Tiramisú. Y esto, tres leches. Dame. De este. ¿Tú compraste el tiramisú? Sí. Ajá. Tú sabes, baby. Compré 20 libras de dulce. Adivina tú, yo compré esto. Dale cosa, Nicole. Sí, también. Wow, pero él me dio esto sabiendo que yo estaba grabando. Yo dije, wow, mi celular está haciendo mi madre. ¿Sabes por qué, mana? Quería decirles que compré dulce. Bastante dulce. Y mi gata aquí. Nunca hay eso, cosas así. Ay, no podemos entrar a la Jiménez. Para pendenciarlo, cosas que hay de San Valentín. A mí, convence a tu papá. Él no tiene eso. Mira, yo no sé por qué a mí se me ponen los codos así y me pican. Cuando está en estos tiempos así de frío. Ay, Dios. Oye, aquí está haciendo mucho frío. Papi, ten seducón. Tratando de buscarme la memoria. Uh-huh. Nosotros vamos ahorita en Bisbo. Aquí en YouTube. En YouTube de Miska. Y no, vamos a ver si papi quiere ir a la Jiménez. Sí, a la Jiménez para comprar. Dije, para comprar. Para ver los regalos. Dije, los regalos. Vamos ahí a ver. Vamos a tratar de convencer a papi para ir a la Jiménez a ver los cosas de San Valentín que hay. Esta es yo lo convenzo con una sola condición. ¿Qué? Que me controles. ¿Cómo así que te controles? No me dejes comprar nada. Ok, está bien. En amarillo. Déjame subir un poco mi Instagram. Son muy lindas allí adelante, para que no lo vean. Y luego tampoco, ¿eh? Seguro que me te lo. Ay, mira, qué lindo en azul. No, en el paciente, no.
Sí, mira, ella hay cosas. Ellos van. Lleva uno. ¿Cuál es? La can. No digo el color de ese. No es plateado. Así de ese. ¿Ese es plateado? Uh-huh. ¿Tú estás segura de saber como amarillo? Mira, papi. Ah, porque, mira, pues este entonces es plateado también. Sí, son plateados. Oye, tú no sabes que ahora mismo él me acaba de decir y que, mira, coge lo que tú quieras, que tu papá te va a poner lo otro que falta. Lo que pasa es que yo voy a buscar regalarle a Pedro. Entonces, tú sabes, oye, hoy es uno de esos días donde él está relambío. ¿Qué? ¿Oye qué? Uno de los días donde está relambío. No, y si que no se va. Mentira, papi. Mira, ven acá. No, mi amor. Mira, ven, tú no me vas a hacer quedar mal ni a mí ni a Kino. Ven acá, párate aquí. El año pasado, ¿qué hicimos Kino y yo con tú y con Caro? Que nos regalaron. No, no. Le compramos muchos regalos. Ay, para sí, ellos regalarle verdad. A sus amigos. Ay, yo me estaba pensando que era lo de a ella le compré 10 regalos. No, a ella fueron 6. A mí fueron menos. Carolina, que siempre tiene mamita que el pueblo, un político. Carolina fueron 10 regalos que hubo que comprarle. Para ella regalarle a 10 amigos. Entonces, ella. Mira, esa parte no podemos grabar. Cuando tú lo vayas a poner entero. Chicas, ay, está muy clara. Estaba grabándole una cosa a Stacy. ¿No está ahí, papi? ¿Dónde tú pusiste unos papeles? Ay, Jehová. Estamos. Terminamos el video en vivo, muchachas. Y ahora estamos buscando un papel para probar. El que le vamos a poner ahí por aquí. Tengo un reguero ahí. Porque. Déjame ver, papi. ¿No está ahí? Ay, chicas. Qué reguero tenemos aquí, pero. Nos vamos a poner ahora a trabajar. Miren, vamos a ponerle, yo creo que yo no se lo había mostrado. Estos fueron los dos archiveros que compré en IKEA. Y ahora vamos a forrar todo esto. Pero ustedes no lo van a ver porque eso va a estar en el video de la decoración de esto. Que posiblemente yo lo grabe pasado mañana. Yo sé que mañana no voy a poder porque me tengo que arreglar el pelo y todo eso. Pero pasado mañana lo voy a grabar. Ya estoy loca por tener esto listo, tener mis luces siempre listas, que nada más prenderla y grabar. Estoy súper emocionada. No. Miren. No, señores, miren. Yo dije que quería un mueble y miren esto, miren. Miren eso. ¿Ustedes ven eso que está ahí? Esa manchita. Yo pensé, voltéense para acá. Yo pensé que había sido Mickey que había venido ahí a hacerme su gracia. ¿Y ustedes saben qué? Calcoma que tiene el mueble. Ay, Jehová. Hay que sacar todas las cosas aquí que tienen calcoma, chica. Porque eso corre. Déjenme ponerme a esto, a grabar esto. Chicas, no le había vuelto a grabar. Ya aquí no terminó. Aquí. Ay, espérense, está muy clara. Ahora sí, disculpen. Estaba muy clara. Les decía que lo único que tengo en el medio son esas cajas que tienen unas cosas que voy a utilizar en la decoración allá afuera y aquí. Y esta caja que son unos vestidos de fiesta que nos llegaron, son súper grandes. Aquí tengo las luces, estoy terminando de barrer. Mañana tengo que quitar todo esto de aquí y buscar los adornos que voy a poner ahí para ver si me hace falta algo de lo que voy a poner ahí o no. Este estantico hay que pintarlo. Creo que aquí no lo va a pintar mañana. Yo tengo dos estantes de esos. Yo no sé si ponerlo los dos ahí. Miren, yo no sé si ponerlo los dos ahí. No sé.
No sé si lo pongo los dos ahí o pongo uno allá y otro lo ponga aquí en este espacio para poner cosas. Voy a ver qué hago. Ahora voy a terminar de barrer, no voy a trapear porque ya son, déjenme ver, no sé qué hora es, pero son como la una. Y miren, muchachas, yo, enfócate. Ay, ¿por qué ya está así desenfocada? Yo dije que desde hoy me iba a empezar a acostar temprano. Porque yo dije que yo no voy a estar desvelándome. Entonces después estoy muerta de un sueño y todo eso. Además de que por la presión arterial eso me hace daño. Pues miren la hora que es, muchacha. Yo todavía estoy despierta. ¡Buenos días! ¿Cómo están mis chicas y chicos? Bendecido día para todos. Dios les bendiga grande, grandemente. Que tengan hoy un maravilloso día lleno de la gracia y la misericordia del Señor. Yo estoy colando... ¡Ah! Mira las casas ahí. Yo... Oigan. Oigan esto, oigan esto. El sonidito más rico de la mañana. Déjenme usar mi taza de San Valentín, porque ya estamos en esos. Esta es mi tacita de San Valentín. Yo saqué dos más que yo tenía guardada. Miren esta. Esta nota yo la compré ahora. ¿Dónde están? Yo saqué... Ah, están sucias. Yo saqué dos, mírenla aquí. Que la usé anoche. Voy a fregar eso. Pónganse aquí. A ver ahí. Pónganse ahí. Espero que todos estén bien. Yo creo que yo estoy muy cerca, muy pegada de la cámara. Hoy es sábado. Es temprano en la mañana. Yo me levanté hace un buen rato. Kino está durmiendo. Stacy está durmiendo. Pero yo me levanté para... recoger unas ropas porque ya hoy salió el sol y ayer salió un poquito y ya se secaron. Y la tengo ahí en el mueble. Hay algunas que están dobladas, otras que la recogí ahorita y todavía no están dobladas. Para terminar de recoger eso. Gracias al Señor, muchacha, que se secaron esas ropas. Porque aquí, bueno, las que son dominicanas saben. Así cuando es tiempo de lluvia, ay, es tan difícil para uno secar la ropa porque te cogen mal olor si no le da el sol. Déjenme apagar el café. Y yo le doy gracias al Señor que se me secaron esas ropas. Me imagino que tiene que ser, miren aquí el cafecito. Miren, yo la he fregado, pero le voy a decir algo. Yo no les recomiendo comprar estas grecas. Estas que vienen pintadas. Miren, ustedes ven que ya está así. Es de lo mucho que se ha brillado y eso no se quita. Es mejor usted comprar su greca plateada. Así que se lo doy de consejo. Si a usted le gusta tener su cosa bonita, no puede comprar estas grecas de colores. No puede. Porque es que ellas se van a ir quemando, se van a ir quemando. Se van a poner así. ¡Miki! Espérense, disculpen, muchacha, pero es que ustedes saben, yo estoy acabándome de levantar y ando en depresión. ¡Miki! Miki está desde esta mañana dándole a mí, a Blanquita. ¡Qué cosa! Cuando son estos tiempos de lluvia y de frío, ese es un pleito entre ellos dos. Porque ella quiere dormir pegadita de él y él no le gusta. Él es arico, él no le gusta... Él tiene un momento que no le gusta que... Ella media lo que tía, se mueve mucho. Y él tiene un momento que a él no le gusta ni que nosotros no le peguemos. A él le gusta que lo dejen tranquilo. Entonces ya ustedes saben el pleito que ellos tienen. Bueno, muchachas, les decía que voy a tostar un pan. Le voy a llevar café a papi a la cama para despertarlo. Porque nosotros tenemos que salir. Yo quiero ver si hoy Kino me pinta... el estantico y todo eso. Y más tardecito, ustedes y yo aquí en este blog vamos a arreglar esto aquí. Porque yo tengo unas cositas aquí, mírenla aquí, que compré para decorar esta área. Y yo no voy a hacer video de eso, sino que dentro del blog lo voy a hacer. Así que
Hablamos ahorita, me voy a beber este café, me voy a desayunar y me voy a ir a dar un rico baño. Sí, yo me baño después que me desayuno y me tomo mi café. Bueno, no siempre, pero así me gusta hacer. Ay, muchachas, ya son la una. Kino no ha llegado. Ustedes no saben, miren, que Kino, déjenme mostrarle. Kino lavó esta alfombra. Miren esa. La lavó y la puso allá arriba, en el techo, para que se seque. Oh, muchachos, la brisa no la voló y cayó. Cayó para allá, miren, yo oigo eso que sonó. Y yo dije, ¿qué fue eso? Cuando yo voy, la alfombra, la brisa la voló del viento tan fuerte que está haciendo aquí. Miren, yo tengo todo eso abierto para que corran los aires. Déjenme ver. Aquí tengo una agüita para poner un chin de arroz. Miren, nosotros vamos a comer hoy. Aquí hay habichuela que Stacy hizo. Esto es motachones con carne molida que quedó. Voy a hacer una ensaladita. Y esto que está aquí es de los perritos. Esto es de los perritos. Esto es molleja, pico y pala. Eso es un pico y pala que yo le hice a ellos. Déjenme poner un poquito de arroz. Y voy ahora a fregar esto. Estaba lavando la estufa, pero... Chica, esa estufa tiene un sucio en ese horno. Pero un sucio. Pero es que no lo puedo lavar. No lo puedo lavar porque es que estoy dejando que se ensucie más para hacer un video. Y ustedes dirán, mi Cauli, ¿cómo es eso? Sí, muchachas, somos youtubers. Para que yo pueda hacer un video del... Como yo hice el video que a mí se me volvió viral, que tiene 4 millones y pico de vistas. Ese video fue así, yo dejé que la estufa... Duré como 3 días sin limpiar la estufa. Y la dejé que se le acumulara el sucio. Entonces, ustedes saben, eso yo voy a hacer con el horno. Está súper feo, pero súper feo. Estoy dejando que se... ponga un poquito más feito para hacer un video. Déjenme echar este arroz. A ver, voy a sacar este arroz. Este era el de Navidad, donde yo puse la sal, pero ya eso es de Navidad. Entonces lo voy a vaciar para lavarlo, porque ahí quedan una alfombra que voy a mandar para allá para la casa a guardar y una cajita con unas cosas de otoño, y lo voy a echar ahí. Entonces el azúcar la voy a poner en este, miren. En este. Yo tengo una cosita para pegársela ahí arriba para que se vea bonito. Lo voy a fregar este para ponerle azúcar aquí. Este era un juego de 3. Hay 2 más que están guardados. Pero está bien feito porque estaba guardado. Me voy a poner la bala. Voy a poner ahora la lechuga en vinagre para que se desinfecte. ¡Ay, no! Yo tengo aquí... Yo tengo purísima. Mírenla aquí. Para desinfectar las verduras. Los vegetales. Chicas, ya, ya papi llegó. Stacy ya salió del cuarto que se estaba. Baby. Ay, ¿por qué se ve así? Está oscura. Espérate, se ve mal. Tú tienes la consistencia limpia excelente. Sí, ya que se ensucian, papi. No soy yo. ¿Tú estás segura? Sí, son ellas. Hay que hablar con ella, que no se ensucien tanto. ¿Y ustedes cómo están? ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todas? Feliz sábado 5 de febrero. Hoy estamos a 5, papi. Miren, ya vamos a comer, miren, vamos a comer calentado. Calentamos habichuela, que fue Stacy el otro día que cocinó. Calentamos mostachones con carne molida, que fue de ayer. Hice una ensalada de lechuga con garbanzos. Y potasio. Y enfriamos el refresco y lo calentamos desde ayer. Sí, ese fue un refresco que quedó desde ayer. Y arrocito. Déjenme buscar un tenedor para la ensalada. Ya vamos a almorzar. Stacy, ustedes no la habían visto porque ya se estaba secando los cabellos. Pusieron los vasos ahí. Yo cuando termine de comer... Voy a limpiar la cocina y a decorar mi área del café aquí con ustedes. A costejar eso. Amor, ¿cuándo tú me vas a llevar el cuadro para hacerme el espejo? Por Dios. Yo voy a desmontar, yo voy a ver si lo puedo montar ahorita, la tela. Para llevar el cuadro nada más. Y tú, yo tengo miedo de que eso se abra, ¿verdad? ¿Tú crees?
Vamos a ver. Bueno, chicas, las dejo que voy. Ah, mira, este es el tenedor para la ensalada. No tiene aderezo, el aderezo, míralo ahí. Sí, yo me comí. Y mi picantico, que me acompaña. A buen tiempo. Habla morita. Oye. Dame menos 10. Dame ven. Ay, mira, tienen una caries ahí que yo voy a tener dentita. De doctor y dentita, no muelita, de doctor y muelita. Está, ah, está. Ay, pero eso, ¿qué es esa? Yo. No, es que de esta que está comiendo. Tiene unos dientes prietos. Hay que sacarlo con un alicate. ¿Papi te lo va a sacar ahorita? No te. Sí. Ven acá, Miki. Ven acá, mami. Ven, Miki. Ven. Yo soy está por jugar ya. ¡Qué fea, niño! Ven, sube a buscarlo. Mira, sube a buscarlo. Sube, ven. ¿Sube? ¡Sube, amor! Jerusalén. Callada. Ve, vamos a tirar esta foto, Miki. Hablamos ahora, chicos. Que Miki está así tranquilito conmigo. Es una cosa bien grande. Yo vine a enseñarle que hay ajicito de la mata, maduro, perece. Ay. Miren. Miren, ya tenemos fruto maduro. Y así va, aquí fue la mata de la de cosecha de la plantación de cosas. Papi está aquí. Y ese niño le va a llegar para allá, para adentro. Ajá. Y mi gata aquí. ¿Qué fue el cumple? Grabe esta escena, por favor. ¿Por qué? Porque no está grabando ni nada. Pero ¿y por qué esa cámara está tan blanca, Stacy? Él está malito. Porque él que está así quieto, es una cosa... Conmigo. Contigo. Y yo estoy agarrando la pata y de todo, ¿no? ¿Le revisaron a ver qué es lo que le duele? Eso es de estar tirándose atrás de las palomas. Miren, él me le va a pintar el borde porque es plateado y yo lo quiero dorado o rose gold. Me lo va a pintar. Y yo acabo de publicar el video de Stacy. Me voy a poner ahora a fregar. Miren cómo está la cocina. Y cuando termine de fregar la cocina, le voy a grabar entre usted y yo. Oye, como que ustedes van a estar ahí. Voy a decorar eso ahí, a ponerlo bien bonito. Esto aquí se ve pelado, chica. Pero es que ya el espejo no está ahí. Y miren a As, que ella está ready to go. No la veo. Miren, decidí coger esta latica. Si ustedes ven, esto es de otoño, que me lo mandaron. Pero, lo volteamos para acá. Y ahí voy a poner mis cucharones, mi espátula y toda mi cosita que yo utilizo. La voy a poner así, voy a poner el pote de aceite, el de la sal, que le quiero pegar una cosita aquí arriba
lo cambié por unos días y aquí voy a poner el del aceite verde. Déjenme buscar el aceite para ponerlo ahí. Ahí está, puse el aceite verde. Y otra cosa que yo siempre tengo ahí es este vasito donde he hecho los palitos de fósforo y las cajitas de fósforo. Y por eso dejo esta bandeja, porque me gusta que yo... Déjenme desconectar esto. Que yo le doy vuelta así y busco lo que tenga que buscar. ¿Ustedes ven? Por eso me gusta, se ve bien bonito. Pensé cambiar el lacito porque como tengo cositas rosadas, pero después dije, ay no, se lo voy a dejar así. Miren, yo tengo cinta roja con bolitas y eso. Miren, voy a usar este jarrón para ponerlo en ese lado. Ustedes saben, déjenme alejarla para que ustedes vean. Miren, ese es el lado. Se lo alejo porque a veces uno con la cámara de cerca no tiene como, ¿cómo que se dice? Como dimensión del espacio. ahí es que yo siempre pongo los paños para secar las losas. Aquí se friega mucho, aquí se cocina mucho. Ese es el lado donde yo utilizo para sazonar, para picar carne, para todo eso. Porque el otro lado es donde está mi área del café y esas cosas. Entonces, aquí yo solamente voy a poner ahí un esto. Miren, voy a hacer un florerito. Yo compré estas flores, miren estas, y yo lo que hago es que pongo la flor primero, entonces esta la voy poniendo por los medios para rellenar, entre el medio de una y otra. Vamos a poner una en el medio, y así. No voy a poner muchas, hay más de estas blancas, pero no voy a poner más. Así, y solamente voy a poner eso aquí. Porque, como les dije, yo no me gusta poner muchas cosas ahí, pero no quiero que esto se vea peladito. Entonces, este era el jarrón que yo tenía, pero este jarrón lo voy a guardar. Yo lo tenía ahí con otras flores. Entonces, en ese lado, ¿dónde está? Aquí está. Ahí dio. Espérense. Miren, aquí tengo una pizarrita que compré y le voy a hacer esto. Ahí voy a escribir, algo, lo voy a buscar ahorita para escribirlo. No, déjenme ver cómo se ve más bonito, cómo se ve más lindo. Si lo dejo así, ahí, o lo pongo, no, ahí, así. Vamos a ver. Yo siento que ahí se ve más bonito. En este, aquí voy a poner, déjenme ver, miren, en este lado voy a poner simplemente el dispensador de jabón. Ese es el único que queda. Y aquí en la estufa tengo estas toallas, miren, que compré. La voy a poner ahí. Yo sé que mucha gente me dice, ay, ponlas dobladas. Igual cuando hacemos las decoraciones en el baño, como que la pongan, es que no me gusta. Sí, yo he visto decoraciones que hacen y se ven bonitas, se ven linda, pero a mí no me gusta. Ustedes saben, y es cuestión de gusto. Lo más importante, miren, cuando ustedes decoren en su casa, aunque ustedes vean videos de 20,000 youtubers, lo más importante es que lo que usted ponga en su casa, no lo ponga porque es moda. No lo ponga porque usted se lo vio a una youtuber. Póngalo porque a usted le guste, porque le va a gustar a su familia. Porque miren qué linda están esas toallas, las compré en La Sirena.
Me salió cada una como por 100 pesos, porque las dos, el set, costó 200 y algo. También bonita, miren, también linda. Me gusta ese tono rosado en la cocina. Y ya, así voy a dejar mi cocina de ese lado. Y ahí está la bandeja. Ahora en el área del café. Este es mi área del café. Y como les digo, yo tengo que usarla de ahí para acá. Ahí ustedes están viendo. Voy a poner esta bandeja. Ustedes saben que esta bandeja, a mí se me le perdió una de las patitas. Se perdió. Y ella queda coja. Ya nosotros le hemos pegado bolitas y cosas. Y vuelve y se le despega. Déjame buscar una tapita para ponérsela debajo. Porque entonces me queda muy coja. Me cansé de buscar una bolita y no encontré. ¿Ustedes saben qué hice? Fui al patio y busqué piedra. Pero a este decidí pegarle uno de estos corazoncitos que tiene el árbol. Se podía haber puesto uno más grande, pero yo le voy a poner ese con un chin de silicón. Así nada más le voy a poner un chin porque no quiero que se me dañe para después usarlo en otra decoración. Miren, lo voy a poner así allí. Aunque yo podía haberlo dejado aquí, allí pone otra cosa. Vamos a ver. Déjenme ver. Voy a ponerlo donde estaba. Ahí. Y este, déjenme voltearla. Miren, estas dos son las que tiene. Le falta. Esa está muy chiquita. Vamos a ver esa. No tiene la altura. Esta. Vamos a ver. Esa está un poquito más alta. Vamos a ver si esta me funciona. Se supone que sería aquí. Ahí. Yo busqué primero esa tapita y no me funcionó. Entonces la voy a poner ahí. Y yo voy a utilizar estos mismos frascos. No, ahí están los motores. Yo voy a utilizar esos mismos frascos. Este, le voy a decir a Kino que me lo pinte. Porque ustedes saben que Kino rompió la tapa de este. Lo voy a poner así. Y aquí, aquí voy a poner esta taza. Que le voy a poner un poquito de guata. Así. Y le voy a poner esta suculenta. También podía haber sido flores. Voy a ver cómo se me ve. Si no, le pongo florecita. Mírenlo ahí. Ay, sí. Ya cambié la pila. Miren, déjenme decirles que no me gustó cómo se ve eso. Entonces, yo decidí buscar estas rosas que yo tengo. Que fueron de un regalo que Kino me hizo. Déjenme bajarlas un chin. Ay, fue un regalo que Kino me hizo. Creo que para el 14 de febrero del año pasado. ¿Qué pasa? Que yo no tengo asis para que ellas se queden. Y como no quiero que se estén cayendo, yo le voy a poner un poquitito de... Ay, Dios, espérense. Estoy grabando, sí. Yo le voy a poner un poquito de silicón ahí. Solo un chin para que ellas se agarren. Y voy a ir haciendo ahí. Ay, Dios, ahora esto quedó demasiado bello. Ay, qué hermoso quedó. Miren, miren qué bello con 5 rosas. Hay que presionar un poquito así para que ellas no se vayan a salir. Miren qué bonito quedó. Me encanta. Ay, Dios, hasta no quisiera ni ponerlo ahí ahora. Quedó muy, muy lindo. Miren. Entonces, miren, de este lado. Yo tenía otro arreglito para ponerlo. Mírenlo aquí. Pero ni lo voy a poner. Ni lo voy a poner. Lo iba a poner ahí. Bueno, no ahí mismo, sino en otro lado. Porque miren. Ay, no, yo siento que este le da más destaque. Déjenme ahí cuál de los dos le gusta más.
Bueno, este yo lo puedo guardar para después que se vayan los enamorados, ¿verdad? Entonces, en este lado, voy a poner las tazas. Déjenme echar esto un poquito más para acá. Ay, nada más falta que le haya despegado la piedra yo por estar de salvaje. Entonces, miren, yo tengo estas tazas que son de San Valentín. Y yo dije, bueno, yo tengo dos, yo no voy a comprar más. Y son rosaditas. Esta la compré ahora en La Sirena, que no me pude resistir, porque estaba muy linda. Y miren la otra. Están muy, muy bonitas. Las tacitas de San Valentín. Y ya, y no hay que poner más nada. Tú sabes que yo pensaba que este... Déjenme ver. Porque yo tengo otro letrerito. Para ponerlo de aquel lado. Si yo pusiera este aquí... A ver... ¿cómo se vería? Ustedes saben. Ahora voy a poner en esta esquina, que es donde yo pongo las galletas y todo eso. Ahí arriba yo siempre tengo, ¿cómo que se llama? El difusor. Miren, yo voy a utilizar este jarrón, pero yo quería poner estas ramitas de eucalipto con estas flores. Pero ahora siento que, como qué sé yo, porque el otro lado tengo las rojas, como que ustedes saben, le hace falta el detalle. Déjenme ver si pongo las chiquitas, que son como un poquito más fuertes. Vamos a ver cómo se ve. Si pongo estas. Y aquí... en este voy a poner estas galletas, porque estas galletas solo las como yo. Estas son de abeja. Voy a poner estas aquí. Por aquí tengo esto es semilla de girasol, maní y esto tiene diferentes semillas. Esta yo la utilizo para, ustedes saben, cuando me ataca la ansiedad, sobre todo de noche. Entonces, en este voy a poner otras galletitas, que esas sí las comen todos. Déjenme limpiarlo. Ok, ahora sí, miren, estas son las galletas. Ay, Dios mío, qué cosa más rica. Antes de que llegara la pandemia, esas galletas yo las compraba a menos de 100 pesos. Y ya están como a ciento y algo. Estaba limpiando este. Pero son buenísimas, buenísimas estas galletitas. Sobre todo son buenas para si ustedes tienen visita. Ustedes se la ponen en un platillo con su tacita de café. Ay, son tan ricas. Miren, déjenme, aquí quedó una. Déjenme mostrarles, miren. Por dentro vienen rellenas de una mermelada. La venden en La Sirena. Anoten el nombre, miren ahí. Son súper ricas. Déjame poner esto así y poner mi letrerito que ahí dice hogar, dulce hogar. Miren, miren qué lindo quedó. Quedó bien bonito ese lado. Déjenme quitar de aquí los regueros. De aquí al lado voy a poner mi quemador de incienso y mi vela, porque en ese ladito ahí es que siempre cremo el incienso. Incluso en la parte de arriba del gabinete, ahí yo tengo los fósforos, las velitas de abajo, la esencia. Voy a quitar todo esto de aquí. Se me estaba olvidando mostrarles que aquí yo tenía otra canasta. Estas cositas yo siempre las tengo aquí. Por eso compré esta mesita. Porque no quería que el otro lado de la meseta se viera tan cargado. Yo compré esta mesita. Porque aquí tengo los desinfectantes, las pastillas que tenemos que tomar todos los días. El control de las luces de la cocina y algunos libros de receta. Entonces aquí voy a poner este florero. Lo voy a poner así para que disimule, ustedes saben, todas las cosas que tiene la canasta, porque si lo pongo ahí, ustedes saben, miren, se ve así como todo, como si fuera un reguerito. Pero si yo lo pongo ahí, nosotros sabemos lo que está ahí.
y disimulamos un poco, ay, escúsenme, disimulamos un poco los regueritos. Y puse este letrero que dice Sosó. En la parte de abajo yo tengo los platos base. Déjenme ver. Miren, chicas, ahora prendí las luces de la cocina para que vean qué bonito queda. Miren, por aquí le voy a dar un pequeñito recorrido. Ahí está. Ay, me encanta cómo quedó esta área por la taza. Mírenlo ahí. Mírenlo así. Yo no pongo muchas cosas para ese lado. Ya yo se los dije. Ahí puse esa alfombra. Yo no he podido encontrar alfombras de otros colores aquí. Aparte de que ya tengo demasiada alfombra, porque en cada decoración uno la cambia y ay no. Volví, puse esa, la lavé y volví, puse esa misma. Lo que sí voy a tratar de buscar una para ponerla allí. Yo no sé de qué largo quede este video, así que yo me voy a despedir hasta aquí. Las quiero mucho, les mando un beso grande, grande, grande. Nos vemos en un próximo vlog. Y en los próximos blogs, cualquier cosita que vaya a decorar, se los voy a estar haciendo en los blogs. Así que déjenme los comentarios si les gusta esa idea. Porque como ustedes saben, yo no estoy saliendo mucho y queremos limitarnos el salir y para poderles dar un poquito de longitud a los videos, de que ustedes no se aburran, prefiero hacer las cosas así. Las quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. All the clockwork.